¿Por qué no las recogemos? Oye, ¿tú nunca coges a la gente que hace todo esto? ¿Alguna vez? ¿Y a mujeres solas también? Sí. ¿Estando que sea conmigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal el qué? Pues eso, que si eran guapas, que ¿tú sueles recoger gente? A mí me encanta. Porque como nunca sabes lo que te puedes encontrar. ¿Y a hombres solos también? Claro. No has recogido a un tío en tu vida. Cariño, ¿puedes parar un momento? Necesito ir al baño. ¿Se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Vas hacia Alicante? ¿Tú estás gilipollas o qué? Es que tengo que llegar esta noche a un pueblecito cerca de Alicante, que me esperan. ¿Te has drogado en el cuarto de baño? Anda, sube. ¿Entonces me llevas? Que subas.
De verdad, pues qué bien, ¿eh? Porque llevaba una hora ahí haciendo autostop y como por aquí no pasa apenas nadie, con el calor que hace creí que me iba a morir. ¿Nos vamos? ¿A qué estamos jugando? Porque yo no lo entiendo. ¿De dónde eres? De Brasil. Yo en realidad no voy hacia Alicante, pero si quieres te llevo donde tú quieras. Oye, no, no te preocupes, que si no me dejas aquí, que seguro que me lleva alguien. No. Si a mí me encanta Alicante. Lo que pasa es que desde que conozco a mi mujer, pues casi que no voy. Ah, que estás casado. 5 años llevo, nada más y nada menos. ¿Y eres feliz? Sí. Yo también estoy casada. ¿Tú le has puesto los cuernos a tu marido alguna vez? ¿Alguna? Estás de coña, ¿no? ¿Es que tú no se los pones a tu mujer? Ten cuidado, porque las mujeres tenemos mucha intuición para esas cosas. ¿Y por qué lo haces? Porque mi mujer no me hace ni puto caso. Claro. Es que al principio todo es muy bonito, ¿verdad? Pero luego ya empieza a apagar todo poco a poco y tu pareja deja de observarte, deja de atenderte. Y a mí me gustaría saber por qué. Y a mí también me gustaría saber por qué. Mi marido no se da cuenta de nada. La vida le pasa por delante de las narices y no reacciona. Pero bueno, mejor hablamos de nosotros, ¿no?